Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 6. En aquel tiempo, después de la multiplicación de los panes, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se dirigieran a Bethsaida, mientras él despedía a la gente. Después de despedirlos, se retiró al monte a orar. Entrada la noche, la barca estaba en medio del lago y Jesús solo en tierra. Viendo los trabajos con que avanzaban, pues el viento les era contrario, se dirigió a ellos caminando sobre el agua poco antes del amanecer, y parecía que iba a pasar de largo. Al verlo andar sobre el agua, ellos creyeron que era un fantasma, y se pusieron a gritar, porque todos lo habían visto y estaban espantados. Pero él les habló enseguida y les dijo: «Ánimo, soy yo, no teman». Subió a la barca con ellos y se calmó el viento. Todos estaban llenos de espanto, y es que no habían entendido el episodio de los panes, pues tenían la mente embotada. Palabra del Señor. Con el corazón todavía maravillado por la multiplicación de los panes, apremiaste a tus discípulos para que bajasen al lago y se embarcaran para dirigirse a Bethsaida, mientras tú despedías a la gente. Inmediatamente después, subiste al monte a orar. Siendo de noche, el viento comenzó a soplar más fuerte y las aguas del lago comenzaron a crecer hasta hacer complicada la navegación de tus discípulos. Tú, desde lo alto de la montaña, contemplabas a lo lejos a tus discípulos y la dificultad para avanzar. Aunque estabas lejos físicamente, tú nunca los dejaste solos ante la adversidad. Fueron avanzando poco a poco y al estar cerca de la orilla, te vieron caminar sobre las aguas, acercándote hacia ellos. Todos se asustaron, pero ¿por qué, Jesús? ¿No te reconocían? ¿No te esperaban? ¿No lo habías hecho antes? Tuviste que presentarte y decirles con firmeza: «Soy yo. No tengan miedo». Entonces subiste a la barca e inmediatamente se calmó el viento. Ciertamente, Jesús, no era tu modo de proceder hacerte pasar por un fantasma, caminar sobre las aguas y acercarte a ellos de repente en medio de una travesía que se iba dificultando. Pero lo que sí experimentaron es que los cuidabas, que les arrancabas los miedos, que tus milagros hablaban del dominio que tenías de la naturaleza y que contigo todo, absolutamente todo, iba a estar bien. No entendía muchas cosas. De hecho, al final dirás que su mente estaba embotada después de la multiplicación de los panes. Pero tú tenías la paciencia para explicarlas y, sobre todo, la potestad para arreglar cualquier situación con una mirada al cielo, confiando tu obrar al Padre. ¿Cómo quisiera que vinieses a mi barca en medio de tantas travesías difíciles que tengo que afrontar? ¿Cómo quisiera escuchar de tus labios ese «soy yo, no temas»? Me haría tanto bien. Pero me di cuenta que a veces no lo hago porque sigo en la orilla de mis problemas y no me lanzo al lago de la confianza. O porque también no te dejo subir a mi barca, porque me das miedo. Te veo tantas veces como un fantasma cuya presencia me asusta. Por eso te pido, te suplico que subas, aunque me cueste, aunque no te deje, pues te necesito y sé que sin ti nunca llegará la calma a mi vida. Ven a mí, Jesús, alcánzame y dame fuerza para remar siempre más lejos, en el lago de tu misericordia, de la esperanza, de la fe y del amor. Como propósito, te invito a presentar a Jesús tus fantasmas, esos problemas y faltas de confianza que tantas veces te hacen sentirte como los discípulos en medio del lago de la vida. Y deja que Jesús se acerque y te acompañe para vivir esas travesías en su presencia. Pon nombre a estos miedos y a estos fantasmas
y pídele ayuda a Jesús. Yo pido por ti. Ojalá que con esta intención de abrir nuestro corazón a Jesús y presentarle con nombre y apellido esos fantasmas, esas situaciones que nos dan miedo, aprendamos que Él, a su manera, siempre va a estar cerca y que tenemos que dejar que Él suba a nuestra barca, sin miedo. Que María nos alcance a todos esta gracia tan especial y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes.